Y después de estar en el calor intenso del Urabá antioqueño, nos fuimos para el frío delicioso del occidente a dejar a mi mamá. Pero antes hicimos una parada deliciosa de las que les gustan a ustedes. Y estoy casi segura de que si usted es colombiano, alguna vez en su vida ha ido a un llanerito. Pues hoy nos tocó en el llanerito de San Jerónimo, un lugar nuevo, hermoso, la decoración espectacular, muy antioqueño. Y en este lugar uno viene a dos cosas: a tomarse una limonada de tamarindo y a comer, obviamente, carne de ternera. Yo estoy dejando la carne, pero créanme que es imposible pasar por un lugar de estos y no entrar. Delicioso y la atención espectacular. Departimos con dos amigos del municipio de Anza, la yuca 10 de 10, foto con el administrador y seguimos el camino. En total comimos 7 personas y pagamos un aproximado de 190 mil. Díganme si eso no es muy económico. Bueno, acá va mi mamá con sus palmeras, las recuerdan, no se las puede tocar nadie. Desde apartado iban intactas. Con ese sonido dormimos delicioso y este pajarito que ven ahí viene todos los días a pedir comidita, no solo él, todos estos le sacamos bananos, plátanos, alpiste, mejor dicho. Esta es su casa. Es una de las cosas que más me gustan de la casa de mi mamá. Y de las cosas que nos enseñaron cuando estábamos pequeñas. Y es que una persona que tenga pajaritos enjaulados jamás podría ser de los míos. Hacer dinero es todo lo que quiero. Lo quiero todo para mí. Que hablen bien o mal, pero que hablen. El día está espectacular. Yo me soyo mi canción que aún no sale, haciendo historias para Instagram, El Paraíso. Este es el paraíso de mi mamá. Tiene una chocolera espectacular y esta noche adivinen qué me van a hacer. Sí, arepitas de chocolo. Pero mientras tanto les dejo esta maravillosa vista. Una de las cosas que más me ha gustado inculcarle a Sofía es su amor por el campo, los animales, las plantas y la meditación. Y miren este espectáculo que acabamos de ver en la chocolera de mi mamá. Esto para mí es vida, esto para mí es lo mejor, es suficiente, es el paraíso. Y después de la conexión con la naturaleza, la conexión familiar. Nos encanta salir en familia. Esta vez nos fuimos a conocer un lugar nuevo en el municipio de Caicedo, el estadero de Donde Pipo. Y aunque ustedes no lo crean, es el primer lugar de esta magnitud en mi pueblo, así que obviamente teníamos que ir a conocerlo. La atención 10 de 10, el lugar espectacular, la vista maravillosa, mejor dicho, más lugares así, por favor. Como ustedes saben, yo soy una niña grande y tenía que probarlo todo para poder dar la recomendación completa, y aquí voy, como niña chiquita, con mucho miedo, probando si podía conmigo. Y cuando cojo confianza, me dejo ir con toda. Como buena paisa, también soy gasolinera y visajosa. Le pedí a mi sobrinito que me llevara donde mis amigas. Y después... La voz colombiana, estoy con mi sargento Herrera, comandante de San Jerónimo, provincia de Caicedo. Y con el tratado profesional de estrella, les mando un saludo. Y vamos a saludar. Y después de saludar a mi gente, esta vista... Mis arepitas de chocolo, y adivinen quién me las está haciendo. Adivinen quién me está haciendo arepitas de chocolo, vea. Y si esto no es lo mejor que hay en la vida, que me empastillen. Mi familia completa, la luna casi llena. Pero eso sí, en la familia siempre hay alguien que se quiere robar el show. Y esta vez no fui yo. Bueno, él cree que se parece a... Bueno, déjenme bajarlo de la nube. En realidad se parece a... Vio, feliz noche.